vamos con la Blue y la mamá siempre conduce, o casi siempre, porque le gusta. Y nos vamos sin los peques. No se vale, ¿eh? Estamos aquí a totalmente oscuras. Estamos en la isla de la playa. Estamos en la playa de Almoraba, Almarraba. Estamos después de Cambrils, antes del Delta. Almadraba. Y es una zona de autocaravanas, hay un montón. Muy chulo. Lo que pasa es que bueno, ahora ya poquita cosa. Ahora vamos a cenar. Una copita de vino y ya mañana ya veremos a ver si hacemos un paseito por aquí. Ya no se ven las estrellas. Se ven las estrellas y poco más. Pero si las enfocos no se ven. El iPhone este no es demasiado bueno para ver las estrellas. O bueno, se ven súper chulas. Voy a subir la cama para poder comer aquí. Bueno, no se ve nada porque estamos a oscuras. Pero seguro que se escucha. Pero igual sí que se escucha. Estamos, estamos aquí delante del mar, está ahí la furgo, ahí arriba, así que muy chulo, ¿eh? Poder aparcar aquí. De hecho hay un camping, ¿no? Aquí al lado. Sí, el camping Alania. Alania. Alania Costa Dourada. ¿Bien? Alania seguro, pero no sé cuál exacto, creo que en Costa Dourada. Esto en verano tiene que estar a tope. Sí. Ahora mira, el sitio. Con la chaqueta y todo. Sí. Bueno, aquí hemos pasado la noche y ya nos vamos para el Delta. Pero mira qué bonito, o sea, estaba súper bien. Además hace un día espectacular. Vamos al Delta a ver qué se cuenta. Y vamos a pasar el día por tres calas, pero al final siempre hemos estado en la playa y se parece bastante a donde vivimos. Así que el Delta parece algo más exótico, ¿no? Ostras, hay gatitos por aquí que no se mueven. Madre mía. He tenido que esquivarlo porque no se mueve. Pues nada, al final hemos mirado por internet y hay Oktoberfest en Ambella de Mar, así que íbamos para el Delta y al final nos hemos desviado. Cambio de sentido. Sí. Bueno, cambio de sentido, no desvío. De momento, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué es esto del Oktoberfest, a ver qué se cuece y si no siempre estamos acá a tiempo de bajar luego un poquito más alegre. Pero... Hemos visto ahí, ponía animación infantil. Hoy no hace falta. Hoy no. Hoy no hace falta. Pero bueno, Oktoberfest tiene buena pinta, vamos a ver qué, cómo va. Bueno, pues hemos llegado a la caleta Pepo. Muy bonito. No nos vamos a bañar, pero muy bonita. La caleta Pepo. Es que vaya nombre, ¿eh? Mira, ya a la boya ya dos nadan. Está justo al lado del puerto de Ametlla de Mar. Bueno, vamos a ver si encontramos la Oktoberfest. Bueno, pues después de haber comido estas bravas, hemos dado una vuelta en el ¿cómo es? Suket Fest y no hemos grabado nada. No hemos grabado nada en el Suket Fest porque era un concierto infantil y no había nada. Así que nos hemos venido y vamos a comer pasta al pesto. Que esto me lo dijo la Mari, que es una compañera del cole, que el pesto queda bien con todo. Y vamos a ver, porque yo creo que sí. Sí, ya lo han probado. En casa de mi madre, la Valentina nos ha hecho esto alguna vez. Coges pasta del día de cuando sea, pones pesto, unos cherries... Atún, y ya parece que sea de restaurante esto, ¿eh? Es simplemente el pesto del Carrefour, que no... Que va, 2 euros. Vamos a ver qué tal. Y luego volveremos a el Suket Fest a ver si por casualidad daremos un paseíto. Hay alguna cosa más interesante, que había un concierto infantil y ya está. Pero es que era, lo grabaré, literal, ponía food trucks, animación, una caseta y no había food truck. Era un escenario. Una caseta de estas de quita y pon, un meadero y el escenario. Ya está. Vale, ahí que te va. Un poquito de queso. Queso, cherry, queso de tomate, cabra, cherries, tomate cherry, atún y atún. Y vamos a comer como los piratas. Vamos a comer los dos de aquí. Y así no ensuciamos platos. ¿Eh? Bueno. Pues me parece bien. Bon profit.
Ahí está. ¿Cómo se llama? El Sucket Fest. Se escucha, parece que sea algo impresionante, ¿eh? Pero ahora lo enseñaremos. El reloj nuevo de la AIDA. A ver. Mira, qué pro, ¿eh? Mira. ¿Se ve la imagen o no? No se ve la foto. No, es que no la tengo. Pero un reloj impresionante, ¿eh? De Amazon. Amazon. Estamos en link. Mira qué chulo. Aquí atrás es el Sucket Fest, no hay nada más. Esto es todo. Nada más. Como ya hemos visto todo esto, que no hay nada, vamos a subir. Vamos a subir por ahí. Paseíto, ¿no? A ver si nos encontramos algo divertido. A ver, el pueblo. Digo que el festival este, que tampoco es gran cosa, pero el pueblo en sí es bonito y es agradable de ver y pasear por aquí, es chulo. No está mal. Se ha aparcado por ahí, mira, cariño. Lo que pasa es que creo que es un camping, ¿no? Sí, tiene pinta de camping, pero está muy, muy chulo, ¿eh? Aparcas aquí, justo delante del mar. Mira, es la furgo. ¿Cuál es? Bueno, caravana, tiene que tener unas vistas. Sí. Claro, están ahí tomando el solete mientras vienen a la playa, pues muy guay. Esto me lo apunto para otro día y podían manipar bien. ¿Camping náutico? Náutico, ¿no? Sí. De mella de mar. No sé los precios cómo serán, pero si consigues esa plaza, muy chulo. Estamos justo en la playa Meavacas, Pixavacas. Que es porque, bueno, parece meao de vaca, ¿no? Esto. Y ahí hay más camping. Pues ya estamos de vuelta a Almodóvar, ¿cómo es? Almorrana. No me acuerdo. La marrana. Y hemos salido a pasear por aquí. Mira qué luz más bonita. Muy chulo. Supongo que en verano estará a reventar, pero ahora poca gente, se aparca bien, estás al lado del mar. Muy bonito. Y todas las casas que hay son de temporadas. Pone alquiler, se alquila, bungalow. O sea que es muy, muy tranquilo la zona. No hay nadie. Así que nada, ahora ya vamos a hacer la pizzita. Vamos a hacer una pizzita rica, rica, en nuestro horno, que es ideal. Un vinito. Y ya está, de mañana de vuelta a la rutina. ¿Eh? Mañana recuperamos a nuestros tres peques. Recuperamos a los peques, recuperamos... Que tenemos ganas de verlos, pero también tenemos ganas de estar más tranquilos. Hay mucha paz. Hijos, os queremos. Pero de vez en cuando se está bien, también en pareja. Necesitamos momentos de calma de vez en cuando. Una vez al año no hace daño, ¿no? Una basura. A ver la pizza, mamá, ¿dónde está? Mira. La salsa que se pone antes o después, que siempre tengo dudas. Depende. Antes de hornear. Pues vamos a ponerlo. Ya tenemos la pizza lista para comer. Tiene una pintaza buenísima. Así que vamos a cenar y ya dormir. Con nuestro vino en los vasos de primavera van. Del Maset.
Tenemos que buscar algunas copas, rollo plástico o algo, para traer el aforo, porque beber el vino aquí. Pero hay que ser práctico, no es al final. Estos se amontonan bien. Sí. En cambio, si pones una copa ya. Y aquí tampoco es que haya mucho sitio. Hay que ser práctico. Ah, pero unas copitas de plástico para tomarnos el vinito ahí en condiciones. Eso sí. Chin, chin. Para más mini escapadas en la furgo, os recomendamos seguirnos en La Bluey, en Instagram. Nos vemos por allí. Un saludo.